Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces con el programa Scratch. Vamos a ir a disfraces. Vamos a sacar este disfraz para empezar a editar. Editamos. Estas herramientas ya las conocemos, así que vamos a empezar con la goma. Vamos a borrar este lindo gatito. Fíjense que tienen diferentes grosores. Elegimos uno, pero también tenemos la herramienta de selección. Así que probamos a hacer un clic, arrastre. Si no toma, volvemos a intentar. Hacemos nuevamente clic, arrastre y si no, desde abajo. Eso. Bueno. Ahí lo marco y con Supr o Delete lo borramos. Elegimos color piel para nuestra cabecita, vemos con qué lo podemos hacer, si con círculo, con línea, con pincel, en este caso con pincel, hacemos una especie de garabato para que le vayan perdiendo el miedo a lo que es el dibujo y vemos cómo de a poco se va a ir formando. Perdamos el miedo. Yo en este caso decido trabajar con pincel. Ustedes pueden usar las otras herramientas, no hay problema. Elijo color azul para la remera. Vamos a ver qué personaje nos sale. Lo que yo quiero mostrarles son los movimientos. Así que ustedes con más tiempo seguramente podrán hacer otros personajes más divertidos seguramente. Bueno, acá. Pantaloncito, elijo el baldecito de relleno, sigo trabajando con el pincel, vamos a intentar hacer algunos movimientos. Ahí está. Fíjense que si no completan la línea, se nos pinta todo el fondo. Entonces, hay una opción que es deshacer. Rellenan esa línea, la completan, mejor dicho, para que después puedan rellenar sin problemas. Si hay línea abierta, la pintura se les escapa. Se pinta todo el fondo. Seguimos con el pincel, que es como si estuviéramos trabajando con lápiz. Vamos a intentar trabajar la cabeza. A ver qué nos sale. Bueno. A ver. Acuérdense que tienen la posibilidad de acercar y alejar el trabajo para poder ir mejorando y corrigiendo. Vamos un poquito. Ahí está, sin querer. Nos quedó una nariz, así que ahí lo dejamos. Y lo vamos a acercar un poco para ver la parte de arriba. Tenemos nuestra barra para poder ir acomodándonos. Con esto creo que va a ser suficiente. Alejamos y vamos al detalle de las manos. Un detalle es que en los dibujos animados por lo general se dibujan cuatro dedos. Ahora,
Si me preguntan por qué, no sé. Vamos a completar acá nuestra cabeza. Falta pelo. Nos desplazamos por la ventana con esta barrita. Y aceptamos, porque no nos queda poco tiempo. Tengo que tratar de apurarme un poco. Vamos a copiar y a editar. Básicamente es todo el tiempo lo que hay que hacer. Copiar y editar. Bueno, en esta ventana ven que aparece el mismo que ya hice. Nos movemos, lo situamos y borramos una de las partes para continuar con el movimiento. Borramos esta parte. Recuerden tomarse todo el tiempo que necesiten. Yo en este caso lo tengo que hacer muy rápido. Recuerden que tienen diferentes grosores. Bueno, en este caso estamos utilizando mucho goma y pincel. Ustedes podrán utilizar las herramientas que más se adecúen a su trabajo o más cómodo les parezca. Recuerden tener bien cerradas las líneas para poder utilizar el baldecito de relleno o completar con el pincel. Bueno, ya le vamos dando aceptar para que pueda continuar con algunos otros movimientos, pero fíjense ya el movimiento que logramos. Copiamos, se copia siempre el anterior. Yo sin querer, como les mostré el 1 y el 2, se copiaron, ¿no? El 1 y el 2. No se preocupen. Abrimos el último, o sea, editamos. Lo colocamos en una posición para poder seguir trabajando. Ahí. Vamos a llevarle la mano al bolsillo en esta ocasión. Cerramos siempre. Ahí está. Bueno, vamos trabajando la pierna, a ver, viendo qué movimiento podemos hacerle. Bueno, a esta altura me imagino que ya estarán trabajando y se darán cuenta que es bastante divertido. Y que además lleva su tiempito, ¿no? Ahí observan el movimiento. Vamos a editar.
Bueno, a ver, la idea acá es que salte. Nos vamos quedando cortos de tiempo, así que si se corta el video, no se preocupen, porque vamos a seguir en un próximo video para que veamos de qué manera con la opción de programas se va a lograr este movimiento. En cualquier momento se corta, no se preocupen, porque vamos a seguir en uno próximo. Acuérdense que siempre tienen la goma como para ir dándole forma a lo que hacen. No le tengan nunca miedo. En arte porque todo se modifica. A ver, bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo. Aceptamos. Copiamos. Y editamos. Acá lo que voy a hacer es mover un poco la figura para que se vea que está saltando. Bueno, nos vamos viendo entonces en el próximo. Espero que me dé tiempo a completar este, que ya estaría.